Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. 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 Hola, hola. Hello. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola. ¿Me logré escuchar, Miguel, Alma o Jonathan? Sí, la logramos escuchar. Ah, ok, gracias. Gracias, gracias. Oh, vamos a dar unos minutitos. Que las y los compañeros se vayan conectando. En todo eso voy a ir pasando asistencia. Alma, de acá. Alma Violeta. Presente. Gracias, niña. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Sí, Miguel Ángel. Está. Ahí también a Jonathan. Está ahí. Jonathan, veamos Daniela. Daniela, Presente. gracias, Danielita. Más. Bueno, lo que se nos va integrando las y los compañeros. Vamos a dar un par de minutitos. Tenemos unos minutos. Carlos. Ok, gracias a los que se están conectando. Gracias. Hola, hola. Wendy, bienvenida, Wendy. Está Wendy. Buenas tardes. Está ley. Ok, vamos a esperar unos minutitos más. Hola, mami. Hola, mami. Ya hace ratito vine. Ya estoy en la clase. Las disculpas del caso, creo que tenía abierto el micrófono. Ouch. Disculpas del caso. Ok, vamos a iniciar. Buenas noches a todas y todos. Espero haya problemas para entrar. Bien, bueno, creo que lo que van incorporándose algunas otras personas. Voy pasando lista. Cecilia del Carmen. Buenas noches, presente.
Gracias, sí. Lorena, bienvenida. Hola, Lick. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Emeline, está por allí. Emeline. 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 Y Hola, buenas noches. bienvenida, Emeline. Gracias. Gracias. Okay, algunos en algunas instituciones sí hubo asueto desde este día, en otras no. De alguna manera este curso, por ser virtual y que ya estamos en casita y todo, pues hasta el día de mañana se van a suspender las actividades. Así que para los compañeros que se habían quedado con la duda, sí o sí no, pero sí, vamos a tener la clase. Bien, voy a terminar de pasar asistencia. Por aquí estoy viendo que se nos está conectando Crisi. Gracias, Crisi. Gerson, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Ok, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Se nos está conectando. Lady. Ada Raquel, ahorita la anoto. Gracias, Ada Raquel. Lady. Ok, gracias. Recuerden colocar su nombrecito en el chat por cualquier cosa que no hayamos pasado su nombrecito o de alguna manera ya lo hayamos llamado y no estaba presente en ese momento. Carla Ivonne, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Carla Ivonne? Carla Ivonne. Hola, hola. Carlita, bueno, vamos a comenzar así rapidito. Hola, buenas noches. Hola, bienvenida. ¿Qué tal, Carlita? ¿Ya preparada? Sí, a la carrera, aquí estamos ya. Así nos toca andar algunos a la carrera. Muy bien, bienvenidas. Wendita, no sé si la había notado, quiero ver. Creo que sí, ya tengo a Wendy. Sí, acá. Y tengo a Wendy ya. Muy bien, vamos a iniciar esta jornada de día jueves con. Hola, hola. 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 Hola nuevamente. Lo siento, donde estoy en estos momentos está cayendo una fuerte lluvia y pues creo que eso es lo que está haciendo que me saque de la sesión, al igual que en el caso de escucharse un poco robotizado mi voz. Muy bien, buenas noches a todas y todos nuevamente. Vamos a retomar un poco los elementos que estuvimos conversando el día de ayer. Estuvimos hablando un poco de las estrategias, así a grosso modo, y quedó una actividad pendiente, ¿verdad? Esa actividad estaba básicamente focalizada para que ustedes pudiesen ya empezar a crear algunas de las estrategias que vamos a implementar. Como les decía el día de ayer, el objetivo es que tengamos un producto final y que a partir de ese producto podamos también mejorar nuestras estrategias y hacia dónde nosotros vamos. Así que me gustaría saber quién quiere comenzar compartiéndonos ya su visión de estrategia que tiene en estos momentos, dos o tres participaciones para poder hacer la retroalimentación y dar pase al nuevo tema de este día. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere iniciar? Veamos. ¿Quién quiere comenzar? Nadie. Si no lo puede elegir. A ver.
¿Quién quiere iniciar? Hola, hola. Hola. Lorena. Está Lorena, está Carla, Lady Miguel, Jonathan, Gerson, Griselda, Emily, Indiana, Chrissy, Ada Raquel, Wendy, Cecilia. Ok. ¿Me escuchamos, Lorena? Buenas noches. ¿Lorena? Sí, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí. Va. Sí, le escucho. Va. Lo de la tarea era, ¿verdad? De lo, a ver qué habíamos preparado, ¿verdad? Es correcto. Bueno, yo pues, sí. Lo que nosotros queríamos lograr con las reuniones y todo eso, hemos visto que es el posicionamiento de marca, ¿verdad? Y nuestro objetivo, pues, es crear un servicio. Bueno, el servicio está creado. Pero para eso, para llevarlo, necesitamos, pues, un cliente satisfecho en la calidad, sabor y olor y un buen servicio hacia el cliente del café, ¿verdad? Es como una cafetería, le venía explicando, ¿verdad? Entonces, es un todo. En la calidad de los postres, la calidad del café, no perder, pues, hace días atrás hemos estado hablando de la clase, que no perder esa calidad, que el precio no debe de afectar para que el cliente nos busque, sino que es la calidad. Y varias personas, pues ahí serían los amantes del café, que en el solo lo podríamos dar a todo público, ¿verdad? Ya vemos que hasta, perdón, sí. Solo me queda una duda. En realidad, entiendo yo que lo suyo es una cafetería y es un producto el que está ofreciendo. Cuando habla de servicio en sí, ¿a qué se refiere? El servicio es atención al cliente, el servicio es de llevarle también el café, porque no solo se vende preparado en la cafetería, sino que también se le lleva a la casa, se hacen pues eventos, café ya granulado. Entonces es un servicio al cliente también que se hace. Ok, no pero sé entonces si está mal definido. Tal vez no que esté mal definido, sino que darle otro enfoque, porque el servicio al cliente es algo que debe de ser parte de, no es algo que lo vamos a dejar como que fuera un valor agregado, como que fuera un producto el que estamos ofreciendo. El servicio al cliente se vuelve parte indispensable de ya de nuestras estrategias, ya de lo que de la razón de ser de nuestros negocios, de nuestras marcas o de los productos que estamos ofreciendo. Por eso era la pregunta que era eso del servicio al cliente. De, ¿no será más bien que lo que ustedes están ofreciendo es un bar o un bistro, no sé, una cafetería móvil, a lo que usted se refiere, o llevar el servicio a como ya decía, ¿verdad? A los eventos, a las casas, a los lugares donde nos contraten. ¿Es eso lo que ustedes están tratando de posicionar también? Es correcta la información, licenciada. Se quiere hacer un todo. Quiere no solo tener la cafetería, sino que también salir fuera de la cafetería. Kioscos, queremos implementar kiosco y es como un servicio, sí, sería en la misma cafetería, pero llevarlas en diferentes lugares, en diferentes puntos estratégicos, porque se han escogido puntos. No es que en todas las áreas de El Salvador van a ver, sino que se han escogido puntos más bien turísticos. Ok, Almita, escuchamos. Alma. Perdón, buenas noches, sé que hay un poquito de interferencia. Pues básicamente en el caso del establecimiento de los objetivos de nuestras marcas, las marcas ya cuentan con un posicionamiento, por eso nuestro objetivo es de crecimiento en ventas, es decir, incremento de market share, queremos crecer en participación de mercado. Queremos también posicionarnos con awareness, es decir, conocimiento de
incrementar, mejor dicho, nuestro posicionamiento, pues básicamente, exactamente, de la marca, a través de los instrumentos de marketing, pues básicamente nuestra distribución está enfocada en todo el territorio, salvadoreño, un poquito de mayor énfasis en San Salvador, Santa Ana y San Miguel. Eso es en lo que es la distribución. En cuanto a la promoción, pues básicamente nos estamos enfocando en aquellos medios que tienen mayores consumos, penetraciones y por ende alcanzan mayores audiencias. Entre ellos son los medios ATL, online y offline en este caso, y también los medios BTL, que son aquellos que se concentran en el punto de venta, porque en un mayor porcentaje las decisiones de compra son tomadas en el punto de venta. No me voy a ir en toda la táctica, en toda la ejecución, porque si no, no se termina. Y en cuanto pues al producto, son diferentes categorías. En este caso me voy a enfocar únicamente a analgésicos, porque son muchísimas categorías y cada marca tiene una audiencia distinta, variables sociodemográficas diferentes. Entonces, a través de todos estos instrumentos de marketing, nosotros entregamos esas propuestas de valor a nuestros consumidores para fijarnos esos objetivos y los comenzamos a medir pues en el corto plazo, y de esa manera se determinamos si hay que hacerle ajustes a la estrategia o tenemos que valorizar un replanteamiento de los mismos. Entonces, Alma, se le silenció su micrófono. Ah, no, solamente eso sería. Hasta ahí sería mi intervención. Gracias, Alma. La verdad que usted ya prácticamente nos dijo toda la línea de trabajo que ustedes van a establecer. Sabemos que de alguna manera la ventaja de poder establecer y tener claridad en los objetivos que nosotros queremos para con nuestro negocio, nuestra empresa o el producto que estamos posicionando, es que podemos hacer esa pausa, ¿verdad? En algún momento, si hay que replantearlo, como ya nos lo decía la compañera, si debo de incluso al avance o la medición que nosotros hagamos de nuestros objetivos, de pronto podríamos incluso incrementar la meta que en algún momento ya hemos establecido. Por lo mismo, ¿verdad? Que si ya hemos hecho crecimiento de marca, probablemente podemos estar llegando a la meta en un corto plazo y eso nos va a permitir poder tener ese replanteamiento. Además, ya la compañera nos mencionaba que como ellos tienen una diversidad de medicamentos, es decir, solo nos vamos a enfocar en analgésicos, que para ellos ya es un cierto segmento. Si nos vamos con las diferentes o los diferentes productos, es una variedad bastante amplia. El target o el segmento a quien se le dirige también. Entonces, el objetivo de poder crear esto es porque nosotros con la creación de los objetivos tenemos claridad hacia dónde vamos. Y eso nos va a permitir poder alcanzar aún más rápido los logros o las metas que nosotros tengamos trazados. Esto va a ir relacionado con la proyección de ventas, el crecimiento de la marca, el posicionamiento de la misma, entre otros elementos que nosotros ya tengamos considerados. Por eso es importante que nosotros podamos establecer justo esta dinámica. Muy bien, no sé si habría alguien más, si no vamos a dar pase a la siguiente actividad. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie más quería compartir su tarea? Ok, gracias a las personas que nos han compartido sus actividades. Y vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que habíamos estado hablando. El día de ayer, pues, ya lo integramos con el marketing mix.
Con estas intervenciones que han hecho las compañeras, ahora vamos a entrar al siguiente tema, que es el marketing convencional y el marketing tradicional. A ver, quiero escuchar qué conocemos o qué entendemos por marketing tradicional. Ya lo hemos, un poquito lo hemos tocado, ¿verdad? Pero vamos a ver quién se recuerda qué es el marketing tradicional o convencional. A ver, compañeras. A ver, marketing. El tradicional sería el que usábamos siempre, que era el televisor, la radio, el periódico, las ofertas en las calles. Ese era el tradicional. El tradicional, gracias. Solo que ahorita no veo quién estaba hablando. Quiero ver quién estaba hablando, perdón. Carla. Ah, gracias, Carlita. Es que ahorita no logro visualizar los nombrecitos. Muy bien, el tradicional decíamos, o el convencional, es el que veíamos en las calles, el que veíamos que en la radio, en la televisión, en los diferentes medios. Y el digital es el que ya tenemos en los diferentes medios. Ahora bien, ¿qué tipo de medios decíamos que tenemos en los medios digitales? Miguel, ¿qué tipo de medios tenemos como medios digitales? Están las redes sociales, WhatsApp, Instagram, todas las Twitter. Todo okay. Lo que abarca en el sistema digital, digamos, todas las aplicaciones e incluso nuevas que se están integrando al sistema aquí de todo lo digital, ¿verdad? Porque a medida se va avanzando en este prácticamente milenio, pues se van actualizando nuevas generaciones y como estábamos hablando, pues ya, como lo dijo el compañero anterior, ¿verdad? Ya los niños nacen con eso. Con esa computadora en sus mentes, ya traen esa inteligencia. Así que. Ya traen el chat GPT integrado. Sí, hasta con el dedito empiezan a hacerle así, moviéndolo. Las galerías ahí, viendo sus fotos, sí. Así que todo eso prácticamente lo es parte del. Ok, entonces queremos entender que todo lo relacionado a marketing digital es todo aquello que está en internet, así en pocas palabras, y nos permita comunicarnos, ¿verdad? Sí, para que se nos haga más fácil recordar. Hay una infinidad de canales los cuales podemos tener. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es la nueva aplicación que ha tomado auge? A partir de ahora, ¿alguien conoce qué nueva aplicación ha tomado auge? Sí. A ver, Gerson, cuéntenos, ¿qué conoce de Threads? Se llama Threads. Okay. Es la nueva herramienta o plataforma digital que van a ir a quitar Twitter, porque según Twitter va a desaparecer. Y la cosa está que como no se lo quisieron vender a Mark Zuckerberg, él hizo su propia app que se va a parecer a Twitter. Actualmente se puede emigrar con Instagram, entonces todos los contactos y seguidores que tienen de Instagram pueden hacer su perfil fácilmente, porque los mismos seguidores de Instagram lo van a empezar a seguir a él. Así es correcto. De hecho, veía en la tarde, escuchaba un video que decía que ha sobrepasado incluso las descargas a TikTok, ha superado la cantidad de descargas que tiene TikTok versus esta nueva aplicación. ¿Por qué les hago preguntas de eso? Porque nosotros cuando estamos en los diferentes puestos o en los que nosotros nos encontramos actualmente, debemos de estar a la vanguardia de qué está sucediendo. ¿Por qué será importante ser la vanguardia? Por la razón que nuestros usuarios, como tienen la curiosidad de saber qué es lo que está sucediendo, dejan de lado las aplicaciones, dejan de lado el marketing que estamos utilizando
y migran a las diferentes plataformas, las cuales permiten generar de alguna manera curiosidad y por tal se vuelven tendencia. Entonces, ¿qué pasa cuando se vuelve una aplicación, se vuelve tendencia o cuando de repente sucede algo en las redes regularmente y se vuelve tendencia? Para algunos se utiliza o lo utilizan para poder incrementar su marca, pero ahí va a depender de qué tipo de producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo, porque para todos no nos va a funcionar que nosotros de pronto nos colguemos de una tendencia. Sin embargo, sí estamos en el deber de estar informados, porque eso nos va a permitir poder llegar a nuestras audiencias, poder llegar a nuestros mercados y por tal, pues generar las ventas o el posicionamiento que nosotros esperamos. Entonces, dentro de lo que estábamos conversando del marketing digital versus el convencional, también hablábamos que los diferentes medios que más utilizan, por ejemplo, veíamos que todo lo que está basado en canales en línea, las redes sociales, el correo electrónico, los motores de búsqueda, los anuncios en línea como tal. Y luego, en el caso de la relación que se hace el marketing tradicional versus el marketing digital, vemos que el alcance, en el caso del marketing convencional, se está dirigiendo a una audiencia, perdón, sumamente amplia. En cambio, ya lo decíamos en algún momento, el marketing digital nos permite especificar a nuestra audiencia a la cual nosotros estamos tratando de posicionar esos productos o servicios como tal, dentro de los cuales nosotros como community manager, como administrador de medios, o representantes de los mismos, de acuerdo a nuestro rol como colaboradores de las diferentes empresas, ya nosotros venimos, definimos entre ellos el buyer persona, o lo definimos como segmento, donde integramos datos demográficos, geográficos, intereses, comportamientos, la segmentación conductual, la psicográfica, entre otros. Entonces, la ventaja que nos permite el marketing marketing digital versus el marketing convencional es que nosotros podemos llegar a una audiencia determinada. En cambio, en el tradicional o el convencional, tenemos una amplia cartera y muchísimas veces no llegamos al segmento que nosotros esperamos. Es decir, que podemos estar generando algún tipo de publicidad o de marketing convencional y no llegar a los resultados esperados. Luego de eso, también este puede ser costoso. La medición de los resultados en el caso del marketing convencional se vuelve un poco más difícil poder medir. No quiere decir que no se pueda hacer, claro que se puede hacer. Y hay maneras de hacerlo, ya sea si lo hacemos en radio, si lo hacemos en televisión, si lo hacemos, por ejemplo, en medios impresos, dígase vaya, banners, entre otros. Porque, en cambio, en el caso del marketing digital, nosotros podemos medir ya con el alcance que nosotros de alguna manera esperábamos tener o de pronto poder llegar incluso a tener más audiencias o llegar a más usuarios. Luego, entre las diferencias que destacan el convencional versus el digital, tenemos que en el caso del convencional puede este llegar incluso a interrumpir al cliente. Regularmente este se centra o se focaliza en el producto. Se utilizan medios tradicionales, que es lo que acabamos de estar mencionando. La comunicación que se tiene es unidireccional. A ver, ¿por qué será que se dice que en el caso del marketing convencional la comunicación es unidireccional? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Hola? ¿Gerson? ¿Gerson? ¿Nos ayuda, Gerson? ¿No? Ok, vamos a elegir a alguien. Lady, ayúdenos usted. ¿Por qué será que se dice que en el caso del marketing convencional la comunicación se vuelve unidireccional? Hola, Lady. Mire, fíjese que yo no había estado escuchando porque me quedé fuera.
Me perdí quizás como unos 10 minutos. No sé qué había dicho. Ok, ahorita estamos hablando un poco de marketing tradicional y marketing digital, o tradicional o convencional, y el marketing digital. En el caso, estamos ahorita hablando algunas características que tiene el marketing convencional, y entre ellas tenemos, por ejemplo, que es en el caso del marketing convencional, la comunicación se dice que es unidireccional. ¿Por qué será que se dice que es unidireccional? Unidireccional. Lo que se le ve a la mente. Va... Sí, me imagino que, no va tan directo, quizás. No va tan directo. Muy bien. A ver, elija una compañera o compañero que le ayude a contestar esta pregunta. Vamos a usar un comodín. Elija una compañera. Por ahí tenemos a dos personas que le quieren ayudar. Tenemos a Carlita de López y a Gerson. Bye. Dos compañeros que salieron al rescate. Muy bien, Carla y luego Gerson. Carla, ¿la escuchamos? La comunicación unidireccional es porque se presenta en una sola dirección y no hay forma de retroalimentar, como en el caso de la digital, que uno envía un mensaje y tiene una respuesta. Muy bien, gracias, Carlita. Gerson, ¿qué le suma a lo que la compañera nos acaba de decir? Justamente que no hay un feedback, sino que prácticamente la comunicación se vuelve lineal, ya que no hay una retroalimentación de hechos como conversar, como yo envío un mensaje, ¿qué me respondes? Entonces, más tradicional. Se conocía antes como en masa. Y en comunicaciones se conoce como una teoría de aguja hipodérmica, donde solo se lanza un mensaje a todo el público y esperar una respuesta, pues no mucho, ¿verdad? Como ahora así en día. Es. Yo siempre uso un ejemplo que les puede a algunos causar gracia y a otras personas, ¿no? Y yo les digo, ¿qué pasa si nosotros vamos, por ejemplo, bajando la carretera a la altura de Los Chorros, a la altura de Constitución, o carretera a Oriente, o a la zona paracentral, o a la zona occidental, y vemos una valla? Les hago la pregunta, y todos, oh no, que llama la atención, y la primera pregunta es, ¿será que si yo tengo una duda, le puedo preguntar a esa valla qué significa, o qué información, o me puede brindar más información? Y nos quedamos así como pensando, en realidad, probablemente pueda que nos diga, mira, aquí están las redes sociales, por ahí están los números de teléfono. Sí, pero entonces volvemos al punto y nos vamos a los medios digitales. Y ya lo decían los compañeros, es que en el caso de la comunicación que se tiene, en el caso del marketing tradicional o convencional, es que la comunicación se vuelve sencillamente de la estrategia se vuelve que no hay una respuesta. Si yo como usuario, yo como interesado, cliente potencial, consumidor, llámese como nosotros nos estemos llamando en este momento, no voy a tener esa respuesta inmediata, que es lo que al final puede incluso llegar a desmotivar al cliente. Y como no tengo una respuesta o no tengo claridad, simple y sencillamente pierdo el interés. En cambio, pero no quiere decir que no haya manera, claro que sí pueden existir maneras. Por ejemplo, si en un ejemplo, si en un lugar está, por ejemplo, un stand con información, dígase flyer, volantes, etcétera, y yo voy, de pronto ahí sí puedo obtener la información aún más amplia. Pero, ¿qué garantía hay que de los que 50 mil personas que quiero que llegue o tenga el alcance, la estrategia que estoy implementando, qué tanta garantía tengo que estos 50 mil van a ir a preguntar al estándar? Claro que no. Sin embargo, en el caso de la comunicación, perdón, del marketing digital, la comunicación es bidireccional.
En pocas palabras, si yo ahorita, por ejemplo, que tengo una estrategia en medios y estoy utilizando email marketing y me cae un correo, inmediatamente yo puedo o preguntar siempre vía correo electrónico o puedo incluso ir a dirigirme a la, si estamos utilizando una landing page, irme a esa landing page y de pronto me puede llevar incluso a las redes sociales y tener aún una respuesta aún más inmediata de la que podríamos tener en el caso del marketing convencional. En el caso de del marketing convencional, también nos dice que se está apuntando a un público bastante amplio y nosotros ya lo decíamos en algún momento. Pueda que mi estrategia esté dirigida para un cierto segmento, pero como yo estoy utilizando un medio tradicional, me va a permitir llegar a diferentes públicos. Sí, y no hay problema que tengamos esta estrategia. Ahora bien, ¿será que al llegar a los diferentes públicos voy a llegar al público o al segmento que me interesa que me compre? ¿Será que me voy a llegar? Probablemente sí, pero va a ser más lento para llegar a ese segmento o a ese público. En cambio, en el caso del marketing digital, puedo llegar aún más rápido, llego al segmento o al público esperado y eso me permite alcanzar los objetivos o alcanzar las metas que nosotros tenemos trazadas. Y por eso cuando la compañera Alma nos decía, en el momento si yo tengo que reorientar mi objetivo, tengo que revisarlo, perfectamente lo puedo hacer, porque en el caso del marketing digital me permite poder hacer las modificaciones que yo requiera o que se requieran en un momento determinado con el afán de poder lograr el objetivo esperado. Luego tenemos, entre otra de las características, es que lo primero que busca es vender como primera opción, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, las tendencias en marketing han venido evolucionando y al final no solamente se centra en lo que yo puedo vender, sino también en las necesidades del cliente. Si ustedes, remontándonos un poquito a los inicios del marketing, en sus inicios el marketing o el mercadeo estaba enfocado en el producto. Luego de eso empezó a evolucionar y hemos llegado a un punto donde integramos tanto el producto, las necesidades del cliente, los valores, entre otros elementos, que al final al usuario o al cliente se le vuelve atractivo y de alguna manera busca comprar o buscamos llegar justo a quienes nos interesa. Luego tenemos como otra característica es que el marketing convencional hace uso de muchos recursos, tanto económicos, y ustedes saben de que, por ejemplo, si queremos colocar una valla, el costo mensual o dependiendo del tiempo que nosotros nos vayamos a tener en un espacio determinado, se vuelve incluso con altos costos para la empresa. Si nos queremos, por ejemplo, pautar o queremos promocionarnos en periódicos, también sabemos que los costos de estos pueden ser sumamente elevados. Y los resultados, volvemos al punto, ¿será que vamos a llegar al resultado esperado? Probablemente sí, pero vamos a llegar de una manera más lenta. En el caso del marketing digital, tenemos elementos que lo primero que busca es atraer al cliente, es decir, que en el caso de una estrategia de marketing digital nos permite, por ejemplo, crear una estrategia inbound marketing. Y eso es que, de alguna manera, lo que nosotros estamos ofreciendo se vuelva atractivo al usuario o al cliente y esto permita llegar hacia donde nosotros nos estamos dando a conocer, dígase por medio de un correo electrónico, dígase en un sitio web o lo que comúnmente estamos usando en su mayoría son las páginas de Facebook e Instagram, que es como lo más popular que podemos utilizar y a bajo costo.
con resultados que de alguna manera son grandes o los resultados esperados. Ahora bien, cuando ya hablamos de marketing digital, también vemos la parte del buyer persona, es decir, que este también de alguna manera se centra en el cliente. ¿Por qué será que dice que se centra en el cliente? Veamos, Wendy. ¿Wendy está por ahí? Sí. Wendy, ¿por qué será que se dice que el marketing digital se centra en el cliente? Tal vez porque ponemos el filtro de segmentación y colocamos exactamente a qué tipo de cliente queremos llegar. Porque segmentamos. ¿Se recuerdan que en el convencional nos dice que la estrategia se centra más en el producto? Dejamos de lado muchas veces las necesidades que tiene el cliente, nos olvidamos qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, que sobre todo la necesidad que nosotros le vamos a cumplir. Y sabemos que de alguna manera el hecho de generar una estrategia es porque, por diversas razones, si nosotros somos, por ejemplo, una cafetería, si somos un laboratorio, si somos una agencia de publicidad, si somos una agencia de servicios de limpieza, el hecho de que nosotros existamos, la primera razón es porque existe una necesidad. Es decir, que había una necesidad latente o un mercado que en algún momento había sido desatendido y ahora nosotros estamos cubriendo esa necesidad. En el caso del marketing convencional, cuando vamos a revisar la razón de ser de esta estrategia o de este tipo de marketing, vemos que se focaliza en el producto. En cambio, en el digital nos permite poder conocer más de cerca qué necesidades tiene el usuario o el cliente y aparte de poder conocer, también nos puede permitir conocer la competencia, nos permite conocer cuál es el nivel de aceptación, podemos identificar el nivel de posicionamiento que tenemos y además de crear ciertas necesidades que en algún momento pueda que nuestros productos o servicios nos los permitan crear, ¿verdad? Y si no nos permite crear las necesidades, puedes identificar aquellas necesidades que están siendo desatendidas. Me llamaba la atención algo que decía Alma. Ahorita nosotros estamos trabajando, decía, en una estrategia de posicionamiento o de crecimiento, perdón, de una marca de analgésicos. ¿Cuántos analgésicos hay? ¿Qué tipo de analgésicos hay? ¿Por qué será que estamos apostándole a este producto? Ah, entonces empezamos a hacer ese análisis y vemos, bueno, en la actualidad, a lo mejor voy a hablar o voy a hacer conjetura, en la actualidad una de las principales causas de dolores de cabeza o de dolores de cuerpo podría ser el calor excesivo, podría ser otros factores que podrían estar de alguna manera afectando la salud. Y nosotros tenemos un producto que puede, de alguna manera, solucionar o ser algún paliativo para poder mejorar o por lo menos generar un poco de alivio mientras la persona va y se atiende de manera con un profesional de la salud. Entonces, cuando nosotros vemos o escuchamos que hay un producto que está en proceso de crecimiento, está en esa fase de crecimiento, es porque hay una demanda, hay un segmento, hay un mercado que de alguna manera estaba insatisfecho y nosotros como empresa venimos y aprovechamos esta oportunidad y si no existe, pues sabemos que todos en algún momento padecemos de algún tipo de molestia corporal, ya sea por cansancio, por diferentes razones. Y muchas veces desconocemos que existen algunos productos farmacéuticos que no precisamente tienen que ser recetados y los cuales puedo consumir. Entonces, llama la atención cuando la compañera decía, bueno, nosotros tenemos ya definida esta línea. Eso significa
que no estamos pensando solo en la marca, estamos pensando también en la necesidad del cliente. Y eso nos permite el marketing digital poder hacer ese análisis. También lo podemos hacer en el marketing convencional, sí lo podemos hacer cuando nosotros tenemos claro, perdón, hacia dónde nosotros vamos, pero como por características comunes, ¿verdad? Decimos que en el caso del marketing convencional se centra más en el producto, ¿verdad? Su interés es vender, 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 y el cliente pues lo dejamos desatendido. Luego tenemos, en el caso de la segmentación o el nicho, que se puede definir, ya lo decíamos en su momento, ¿verdad? El marketing digital nos permite segmentar de manera bien concreta hacia quién estamos dirigiendo esos productos o servicios. También nos permite generar confianza, entretener y optimizar los diversos recursos que nosotros podemos tener. Ahora bien, ¿por qué se habla de la optimización de los recursos? Bueno, una de las formas que podemos optimizar recursos es que, para empezar, en el caso del marketing digital, nos permite poder generar contenidos atractivos que sean directos para nuestras audiencias o nuestros segmentos. Entonces es ahí donde nosotros vemos y hacemos esa diferenciación. Y también tenemos otros elementos, por ejemplo, en el caso de el caso del marketing convencional, la segmentación, bueno, ya decíamos que la segmentación no siempre es precisa. En el caso del digital, sí la podemos volver precisa. Los tiempos de reacción e interacción, en el caso del marketing digital, son casi que de inmediato. En el caso del marketing tradicional, se vuelven a mediano o largo plazo. Ya veíamos también que los costos económicos son más bajos. En el caso del convencional, sí se vuelven altos. La medición puede ser exhaustiva, es decir, que podemos tenerla bien detallada. Y en el caso de la medición para el marketing convencional o tradicional, puede volverse no tan precisa. Entonces, esos son como algunos de las características que tienen entre uno y otro. Y a partir de ahí también vemos otros, como por ejemplo, que estos están, los canales son online y los canales son tradicionales. Es decir, que nosotros tenemos diferentes formas de poder ver ya esta estrategia. Bien, vamos a ver ya no tengo tiempo para el video, pero vamos a hacer el ejercicio rapidito de las ventajas que usted, vamos así rapidito, voy a dejar de compartir, rapidito, deseo que hagamos el ejercicio. ¡Qué loco! Hola, hola. Bueno, vamos a hacer el ejercicio de quiénes, levánteme la manita, quiénes utilizan los dos medios, digitales y tradicionales, o el marketing digital y tradicional en la actualidad. Ok, una, solo una persona, dos, tres, cuatro. Cuatro personas. Los demás solo estamos en medios digitales. Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio. Para los que utilizamos los medios digitales y tradicionales, las principales ventajas que usted ha identificado al utilizar los medios tradicionales y en el caso de las principales ventajas que usted o los beneficios que usted ha obtenido para utilizando medios digitales, marketing digital y marketing tradicional. Vamos a tener exactamente 2 minutos para hacer este ejercicio y así lo socializamos. Los que solo utilizamos marketing tradicional, perdón, los que solo utilizamos marketing digital, las ventajas que ustedes han encontrado y los que todavía no tenemos claro,
de si vamos a utilizar solo marketing digital o marketing tradicional, ¿cuáles considera usted que serían las ventajas o los beneficios que va a obtener? Repito, para los que trabajamos ya con nuestras empresas, los medios tradicionales y digitales, vamos a compartir los beneficios que obtenemos del uso de estas. Los que solo trabajamos con medios digitales, vamos a compartir las principales o los principales beneficios que hemos identificado. Y los que todavía no lo hacemos y estamos en duda si utilizar medios tradicionales o digitales, vamos a escribir qué beneficios consideramos que podríamos obtener. Vamos a dar dos minutitos, así rapidito, para hacer este ejercicio. Voy a poner cronómetro. Dos minutitos. Y lo vamos a socializar. Muy bien. Así que permítanme para hacer esto todo legal. Dos minutitos a partir de este momento. Dos minutitos. Hagamos el ejercicio, señoritas y caballeros. Llevamos 10 segundos ya. 10 segundos llevamos ya. Vamos. ¿Lo vamos a hacer nosotros o lo tenemos que mandar? Solamente lo vamos a socializar. Okay. Solo vamos a socializar. Dos minutos. Vamos a socializar. Ok. Hola, Liz. 40, sí. Hola. ¿Ya lo tiene, Wendy? Hola. ¿O quién me habló? Hola, hola. Wendy, ¿ya lo tiene? Hola. No sé si era Wendita la que me estaba hablando. Hola. Hola. No. Sí, ¿quién sí me está hablando? Sí, ok, sí, es que no. Cuéntenos. Yo no. Comentarle, ¿verdad? Como le decía el comentario ayer, en nuestra agencia de marketing digital, sí hemos hecho nuestra estrategia marketing digital y el convencional. Iniciamos completamente con el marketing digital. Hemos conseguido a nuestros clientes y a través de eso conseguimos por medio del marketing convencional, como les comentaba ayer, que estos mismos clientes nos han recomendado con otros. Y así es como hemos crecido en obtención de clientes, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos un médico y este médico es parte de una franquicia con otros 4 y él nos recomendó a los otros 2, entonces nos entraron 5 cuentas nuevas a manejar, ¿verdad? Wow, y así es excelente. Ok, solamente. Excelente, ah, excelente, interesante. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Muy bien, ¿quién más nos quiere compartir? ¿Quién más nos quiere compartir su experiencia? Crisi y creo que, no sé si, solo Crisi. Ok, Crisi, le escuchamos. Por mi parte, trabajo actualmente en medios digitales y una de las marcas con las que, laboramos en el trabajo es un restaurante. Entonces, uno de los mayores beneficios que tenemos es que podemos ir viendo métricas como en tiempo real, qué tipo de contenido nos sirve, qué tipo de videos es que más interactúa la gente, qué les gusta ver más. Entonces, creo que para esa marca que es un restaurante, es uno de los mayores beneficios porque así nos guiamos qué es lo que más le interesa a la gente, ¿verdad? Y en base a eso, ¿qué se puede cambiar? Entonces, creo que eso es uno de los mayores beneficios. Ok, poder medir en tiempo real, ¿verdad? Los resultados, eso nos permite. Muy bien, gracias, Crisi. ¿Alguien más? ¿Qué beneficios ha identificado? Ok, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más ha identificado beneficios o posibles beneficios? ¿Beneficios o posibles beneficios? Hola. 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 Hola, ¿la escuchamos?
Bueno, yo considero que las principales ventajas que podemos tener con los medios digitales es que no tiramos el dinero como a un barril, a un hoyo, sino que vamos directo al público que nosotros necesitamos y es una conversión más segura porque los clientes potenciales que ingresan son clientes que tienen necesidad del producto que uno está ofertando. A diferencia de los medios tradicionales, que uno tira el dinero y no sabe realmente, lo ve X cantidad de personas que no es el público exacto que está necesitando el producto. Muy bien, personas que probablemente no necesiten o no les interesa, ¿verdad? Esa es una de las desventajas cuando vemos en el caso del convencional, pero ojo, esto depende del tipo de producto que nosotros ofertamos, ¿ok? O el cual, o el tipo de negocio al cual nosotros nos dedicamos. Muy bien, caballeros, no he escuchado ningún caballero ahora. He estado calladitos han estado. A ver, Jonathan, hola. Hola, lo escuchamos, Jonathan. Cuéntenos. Hola. En el caso, bueno, de cómo lo puedo plantear o cómo lo vemos, es una combinación tanto de ambas, tanto tradicional como digital, más sin embargo, como es una prestación de servicio más de un bien, se canaliza de las dos formas. Pero a mí en lo particular, por ejemplo, si quiero hacer un emprendimiento, yo pudiera también tener las dos opciones. Digo porque el tradicional puedo yo catalizar por medio de un segmento de la población si yo quiero llegar a qué tipo de mercado por medio del marketing convencional. Dependiendo obviamente de mi emprendimiento o de lo que yo quiera desarrollar, voy a canalizar también en la forma como yo quiero llegar a ese segmento de la población. Y para mí el marketing digital en una medida tendría una publicidad más fluida porque utilizaría todos los canales digitales disponibles habidos y por haber para poder hacer publicidad de ello. Y también hacer una canalización diferente de la población para buscar un posicionamiento mayor de la marca. Ok, excelente. Sin embargo, algo que debemos de recordar para todas y todos es que está bien que hagamos la propuesta en todas las redes sociales, pero ojo, no nos vayamos porque existe X, Y, red social, por ejemplo, nos vamos a ir precisamente a todas, porque imagínese que usted tenga un segmento en el cual, por ejemplo, no aparece LinkedIn o no trabaja con LinkedIn o no usa LinkedIn, generar una estrategia para en esta red social podría volverse un poco, no desgastante, sino que se podría volver un poco no obtener los resultados esperados, porque probablemente no tengamos a nadie interesado ahí, probablemente. Pero si nuestro producto o nuestro servicio al cual nosotros nos estamos dirigiendo consideramos que puede estar ahí, pues le digo, démosle, entrémosle a todas las redes sociales, pero no perder de vista a quienes se lo estoy dirigiendo. Eso es bien importante que lo tengamos claro para no caer en lo que ya vimos de marketing convencional o tradicional. En el marketing convencional o tradicional, como no podemos dividir, ¿verdad? Y decirle a esta parte de la población si va a ver la valla y esta otra no, no podemos hacerlo porque está algo al público. Sin embargo, en las redes sociales sí podemos hacerlo. Y si vengo yo y creo una estrategia, por ejemplo, en Instagram, y mis clientes, ninguno de ellos usa Instagram, voy a estar generando una estrategia que nos va a pasar lo que nos sucede con el marketing convencional. Va a estar ahí,
pero no le vamos a llegar al público de interés. Entonces, sí hay que tener en consideración el público de interés, a quién se lo estoy dirigiendo. Diferente es cuando nosotros tenemos una diversidad de servicios para diferentes segmentos. Ahí sí, creamos la estrategia en las redes sociales pertinentes y también el tipo de contenido de interés para los usuarios. Porque recordemos un punto bien importante. Una cosa es elegir la red social, si estamos hablando de redes sociales o el medio digital, y la otra cosa es elegir el tipo de contenido que yo voy a generar. Cuando ya hablamos de contenidos, ya hablamos, por ejemplo, si lo voy a hacer, por ejemplo, si es una estrategia de email marketing, si lo voy a hacer con una landing page, si lo voy a hacer que en una red social, si voy a hacer infografías, si voy a hacer videos informativos, si voy a hacer un podcast, si voy a hacer storytelling, qué cosa voy a o qué tipo de contenido voy a generar que sean de interés para la audiencia a la cual yo estoy dirigiendo y que esa audiencia al final se convierta en mis clientes, ¿verdad? Porque ya lo decíamos en su momento, no, nuestro interés es vender los productos y servicios que nosotros tenemos en nuestras organizaciones o empresas, más no la creación o generación de contenidos, que a veces tendemos a confundir el hecho de crear un contenido, el hecho de crear una estrategia. Como nosotros estamos enfocados en la creación de estrategias, sí hay que tener cuidado con eso. Muy bien, una vez más se nos fue el tiempo volando. No sé si hay alguien que quiera compartir el aprendizaje de este día, una personita voluntaria o voluntario. Carla de López, quería decir, o Carla Oliva. El aprendizaje de este día. Hola, Carla Oliva, te escuchamos. Pensé que como dijo López, me quedé ahí. Sí, yo creo que me equivoqué. Es que dije Carla López y Carla Oliva, cualquiera de las dos. Ok, le escuchamos, Carlita. Sí. Vaya, yo tenía como mis dudas entre el convencional y lo del digital, pero sí queda como más claro el tema de que el convencional es como quedarnos con la parte tradicional, por decirlo así, y el digital es como hacerlo más como tendencia, como buscar el tipo o el segmento al cual queremos llegar y utilizar la red a nuestro favor. Si nosotros creamos una tendencia, llamamos más al público sin necesidad de gastarnos tanto, por decirlo así. Excelente. Bien, ya nosotros tenemos definido, ¿verdad?, nuestro cliente o nuestro segmento bien puntual. Muy bien. Muy bien, no sé si había, yo creo que ya no va a haber más aportes. Nos vemos el día lunes y nos preparamos. Gerson. Sí, yo creo que también el aprendizaje que llevo es la unificación de todo, ¿verdad? Cada una de las, ya es tanto tradicional como digital, tiene aspectos no a favor ni en contra, sino que son caracterizadas como para cada cosa que nosotros planeamos hacer. Entonces, es bien importante no descartar nada sin antes saber para qué la vamos a utilizar. Es muy importante eso porque a veces decimos, no, esto ya se desfasó. Ajá, pero hay un público que sí lo está viendo, como lo que preguntamos ahora, ¿verdad? ¿Quiénes siguen consumiendo medios tradicionales? Por ejemplo, yo me gusta escuchar radio, me gusta ver televisión. Entonces, al final no es que algo haya pasado de moda o no, sino hacia qué objetivo apuntamos, como lo estamos aprendiendo.
cuáles son nuestras métricas, cuáles son nuestros públicos, cuáles son nuestra audiencia que queremos cautivar, llegar a nuevos nichos. Entonces, sin fin, sea tanto tradicional como digital, siempre tiene un fin y es saber por qué quiero estar ahí. Eso es todo. Gracias, Gerson. Sí, la verdad es que la integración del marketing tradicional y el digital va a depender de cada organización o de los presupuestos, porque también nosotros podemos querer tener, generar una estrategia de marketing tradicional, pero a lo mejor en estos momentos nuestro presupuesto de empresa o de negocio no nos lo permite. Pero vamos a seguir conversando el día lunes, siempre a las 8 en puntito. Los espero. Pasen un feliz y descansado largo fin de semana. Duerman, descansen, pásenla en familia. Y bueno, muchas bendiciones a todas y todos. Pásenla bonito. Gracias, feliz noche. Gracias, igual, adiós. Gracias, Carlita. Gracias. Adiós. Adiós, sí, a todas y todos.